La verdad que la charla se basó en la inclusión e integración en el deporte y en la vida en general, que es una charla que vengo dando a lo largo de varias provincias desde hace un tiempo ya, y fue la primera vez acá en Carlos Paz y la verdad que muy lindo. Contanos un poco de lo que planteaste en esta charla, además de estos puntos básicos, ¿qué profundizaste? Hicimos foco sobre todo en mi cargo como entrenador de la selección argentina de básquet para sordos, de las formas de trabajo dentro de la cancha y fuera de la cancha también, y muchos tips en lo deportivo y lo extradeportivo que también se hizo mucho foco en eso. ¿Vinieron muchos deportistas? Había gente del deporte, sí, había gente de taekwondo, gente de ex dirigentes de clubes, gente de Instituto de Córdoba, así que la verdad que muy conforme. ¿Se puede volver a repetir? Ojalá, Dios quiera que sí. Como te decía ahí con la gente de Instituto de Córdoba, me propuso hacer algo con el club. Hay un par de dirigentes de acá de Carlos Paz también que están interesados en lo mismo, y agradecerle a Gaby acá del gimnasio del 653 que me abrió las puertas para hacerlo. ¿Falta trabajar en la inclusión en el ámbito del deporte? Uf, vaya que sí, mucho. Acá en Carlos Paz hace falta mucho. Se está viendo que es solamente una palabra de moda y no se hace práctica de lo que es inclusión e integración acá en Carlos Paz. Lo veo y mucho. Tengo la posibilidad de viajar por el país con la selección y veo la política de estado de las diferentes ciudades que visito, y acá deja mucho que desear. ¿Cómo se puede hacer para que empiece a implementarse partiendo de esta charla también, no? Exactamente, haciendo capacitaciones, mostrándole a la gente cómo se hace, cómo se puede hacer, simplemente queriendo. Querer es poder, y si uno quiere hacer las cosas, las hace. Y el Estado también, me imagino, forma un rol importantísimo. Es fundamental. Si el Estado no reacciona, no hace foco en esto, no se hace. La gente no toma conciencia. Estamos parados acá en una vereda, en una avenida San Martín, que es el ingreso a la ciudad, y estoy viendo la esquina y no tiene una rampa para una persona con silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, cosas como esa, detalles como ese, es la que llevan a pensar que la palabra inclusión la dicen de la boca para afuera, pero no la llevan a la práctica. ¿En los otros países, en las otras partes del país, cómo lo notas? Como te decía antes, sí se lleva a la práctica. He visitado provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Chaco, la semana pasada que estuve, y la inclusión y la integración se ve. Se ve en las rampas, se ve en las escaleras, que en todos los lugares hay acceso para las personas con silla de rueda, hay en los ascensores de lugares públicos, para que las personas ciegas puedan leer en braille a los pisos que quieran ir. Montones de cosas se ven que acá en Carlos Paz, por ejemplo, no la veo, por desgracia.